Parando un poco de boludeo, bienvenidos a este canal, yo soy el Jibe y hoy vamos a hacer una crítica a la película llamada It o eso. Obviamente ya se dieron cuenta por el título del video o por esa intro hermosa que hice con un amigo que la verdad me tocó mucho los huevos por lo que tardamos en hacerla. Eso del espejo parece una pelotudez, pero a mí me costó mucho aprenderlo. Pero basta de pelotudear, basta de hablar, empecemos con estas hermosas... ¡Coño! Empecemos con esta hermosa crítica, la cual va a hacer que todos flotemos finalmente. ¡Comencemos! Primero que nada, esta crítica va a tener una parte con spoilers y otra parte sin spoilers. Así que tranquilos, no voy a cagar a nadie y les voy a avisar cuándo va a ocurrir este cambio. Están avisados. Muy bien, esta película, para los que no sabían, es un remake de una película llamada el mismo nombre, It, que se estrenó en los años 90. Para los que no sepan de qué estoy hablando, capaz se acuerdan de la escena de Marito Baracus del barquito Jorgito, que es basada en esa película que salió en los años 90. También les recomiendo ver la versión de los 90, más que nada para poder comparar con esta película, para ver las mejoras que le hicieron, porque obviamente los efectos son mucho mejores debido a que la última película fue en los años 90 y esta es en 2017, es un montón de tiempo de diferencia. Como también pueden observar cómo cambió el payaso It de este año. Porque la verdad, en los 90 es muy diferente el payaso comparado al de este año. Así que por eso les recomiendo que vean esta película para poder comparar ambas películas. Ambas películas son muy buenas. Hablando de la película de este mismo año, me encantó. Literalmente me pareció una muy buena película. Lo que a mí me gustó es que es una película, como decir, siniestra. O sea, ¿a qué me refiero? Que es suspensiva. Que en cada escena no sabes lo que va a ocurrir. En cada escena que aparece It, no sabes lo que va a hacer o cómo va a ser el susto que va a provocar. Es muy siniestra en ese caso la película. Literalmente, cada personaje en este casting es increíble. La verdad, cada uno tiene su tiempo en pantalla, con cada uno te vas identificando y con cada uno vas viendo sus peores miedos. Lo que sí, lo que me encantó es más que nada es el actor que interpreta a It. Porque la verdad, el personaje de It en esta película es como que domina la pantalla. Cada vez querés verlo en cada escena. Es un personaje muy suspensivo porque en esta película, a diferencia de la vieja, no sabes qué va a pasar. Literalmente, no sabes qué va a pasar, es muy suspensivo, es siniestro. Hablando de los personajes de los niños, la verdad, siento de que los chistes que hicieron entre ellos eran muy buenos. No me refiero a que eran buenos chistes, pero me gustaba que la película no estaba enfocada en un solo tono. Me estoy refiriendo que es una película de terror, pero no está solo enfocada en el terror. También hay mucha comedia entre los personajes, los niños, en este caso los grupos de los perdedores, donde esta comedia nunca se siente fuera de lugar, como no se siente un chiste forzado, una forma de decirlo, como ocurre en otras películas. Y lo que me gustó mucho es que cambiaba el estilo de película, como que la película comienza, es terror, después es comedia, después vuelve a terror, como que no se queda enfocada en un solo estilo de película, es muy variado. Lamentablemente hay un punto malo en esta película. Sí, hay un punto malo. Y el punto malo es... Esta película no da miedo. Literalmente, no da miedo. Yo doy más miedo yo. Nada, mentira. No es que me esté haciendo el valiente, ni que la película sea mala. La verdad es que la película tiene un montón de sustos, con unos efectos especiales. Y unos sustos muy, muy especiales, no es como decirlo. Son sustos muy... que no te lo esperás. No estoy hablando de screamers. Te crean toda la escena para que vos no te esperes el susto. Ninguno de los sustos lo podía adivinar y ustedes tampoco. Son muy especiales los sustos y con unos efectos increíbles. Pero no termina te dándote miedo. Ahora, a ver si nos entendemos una cosa. Si sos una persona que se ve todas las películas de terror y que busca el susto, busca tener miedo porque lo disfruta, una forma de decirlo, que le encanta ver películas de terror, lamentablemente en esta película no te vas a asustar. Ahora, si sos una persona que se ve toda la película de terror, pero se caga en todas, tiene miedo en todas, entonces sí te va a dar miedo. Pero lo que tiene esta película es que lo que yo considero, según mi opinión, no sé lo que opinan ustedes, cuando vean la película díganme en los comentarios, es que yo creo que la película está más enfocada en asustar a los niños. ¿A qué me refiero? A nos transmiten al público, la audiencia, nos transmiten cómo It o el payaso asusta a los niños. Pero no está enfocada la película en asustar a la audiencia. Porque como ven en otras películas, aparecen screamers, como este. Bueno,
aparecen screamers y... ¡ah! De medio sin sentido, lo hacen para asustar a la audiencia, pero eso me gusta porque me asusta. Pero esta película no se basa en eso, se basa en transmitirnos el miedo que sienten los niños ante el payaso. Pero no intentan asustarnos a nosotros. Terminamos la parte sin spoilers, así que espero que les haya gustado. Cuando vean la película, por favor díganme qué piensan sobre la película, como también si les dio miedo, porque literalmente a mí no me dio miedo y quiero saber si a la audiencia, si a otras personas les dio miedo. Así que por favor, si tenés ganas obviamente, ponelo abajo en los comentarios qué opinaste sobre la película, si te dio miedo o no. Muy bien, terminamos la parte sin spoilers, ahora vamos a los spoilers. Si todavía no viste la película, te recomiendo que saques ya el video o tires tu computadora por la ventana. Y cuando veas la película, mira este video y dale un like si te gustó la parte sin spoilers. Ahora vamos a pasar finalmente a los spoilers. Spoilers. Bueno, en la primera escena de la película vemos la famosa escena que todos conocemos y nada menos que la escena de George y su barco. Y yo sé que ustedes esa escena la conocen o por ver los trailers, o por leer el libro, por ver la versión de los 90 y en mi caso, mi primer caso, por ver el puto video de Marito Baracus, de Jorgito y su barquito y los globos que flotan por arte de magia. Y no me mienta que ustedes también conocen esa escena por ese video. Mucho más adelante en la película nos muestran a cada personaje que va a formar parte del grupo de los perdedores, donde nos muestran cómo viven y cómo se reúnen cada uno con el otro para enfrentar a It, donde en este caso también nos muestran sus mayores miedos, donde eso me pareció muy bueno porque It lo que hace es apropiarse de esos miedos para luego asustarlos psicológicamente para luego matarlos. Porque, como nos cuenta en la película, It, o el payaso monstruo bailarín, asusta a los niños porque el susto, el miedo que tienen los niños, los hace más sabrosos para él. Otra escena muy buena de esta película es la escena del proyector. Literalmente, yo me esperaba que cuando el proyector no tiene ninguna imagen, era obvio que iba a aparecer la cara de It. Pero literalmente no me esperaba que It, después de la siguiente escena, esté en la misma habitación con ellos con un tamaño de un gigante. Literalmente es una escena que no me esperaba. Lo que pasa es que me sorprendió bastante y me gustó por eso. Como que era un susto que todos esperábamos, pero nadie se esperaba que esté en la misma habitación de ellos y que esté en un formato gigantesco. O sea, que esté en modo gigante, una forma de decirlo. Hablando de las escenas finales de la película, me encantó cuando los chicos descubren la casa de It, donde ven un montón de chicos flotando en el aire, que demuestra todos los chicos que mató It durante estos muchos años. Y que lo que me encantó es que te explica por qué It siempre a sus víctimas les dice que ellos van a flotar también. Como que te da sentido a la película, porque en la vieja esto nunca te lo explican, nunca te explican por qué vas a flotar vos también. La pelea final es increíble, cómo It se va convirtiendo rápidamente en cada miedo de cada uno y cómo cada uno enfrenta sus miedos es muy bueno. Como también nos muestra un poco de cómo It es realmente. Cómo se está convirtiendo en cada miedo es increíble. En las manos de los padres del chico este que se murió, los padres quemados. En una momia para el chico que era gordo, perdón que no me acuerdo los nombres. También, por ejemplo, el papá de la chica, que no terminé entendiendo si el papá le pegaba o la acosaba. No entendía eso bien, pero era obvio que le hacía un mal. Como también está bueno al final, que nos demuestra de que It finalmente se rinde, se tira en el vacío para poder invernar y luego, después de 27 años, atacar el pueblo de Derry nuevamente. Donde esto es lo que nos muestra en la escena final, donde vemos que los chicos, el grupo de los perdedores, se prometen a sí mismos con una promesa que no sé por qué mierda se cortan, pero bueno, hubiera sido mejor un escupitazo, no sé, pero bueno, queda bien para la película. Nos demuestran de que se prometen a sí mismos de que si It sigue estando vivo, lo van a vencer después de 27 años. Y esto se refiere al segundo capítulo, donde les recomiendo que si no quieren esperar más para ver esta secuela, vean la película vieja. Pero la película vieja tiene estos dos capítulos enteros. Tiene una parte cuando son chicos y enfrentan a It, y una segunda parte cuando son grandes y enfrentan a It. Obviamente los efectos no son los mismos, los autores no son los mismos, pero es algo para aguantarse hasta llegar a esta secuela. Por eso se la recomiendo. Muy bien, les voy a contar una cosa. Para los que no me conozcan, mi nombre es Eljibe. Acá les muestro porque la verdad hay gente que me pregunta no sabe cómo voy a pronunciar mi nombre en YouTube. Así que acá se los dejo escrito para que lo vean. Una cosa, yo soy muy nuevo en YouTube. La verdad estoy recién empezando, estoy viendo todo lo que es esto de YouTube. Porque la verdad no tenía ni idea cómo era grabarse para YouTube. Porque una cosa es verlo y otra cosa es grabarlo. Son dos cosas muy diferentes.
Muy bien, mi idea de hacer videos en YouTube, básicamente hacer crítica de películas, como vieron en este video, como también hacer gameplays de juegos más que nada de terror o que sean muy divertidos y que me gusten a mí. Más que nada de terror porque son los que más disfruto. Como también hacer escenas o sketch cada tanto en la semana. Como vieron, es la mini escena que puse introducción en este video. Donde solo quería mostrarles esto porque soy nuevo en YouTube y quería dar la mejor información posible. Muy bien, si te gustó este video, por favor te pido que le des un like, total no te cuesta nada. Así me ayudas porque la verdad es que recién empezando en YouTube. Como también, si no te gustó este video, también me podrías ayudar con YouTube dándome un like. Pero es tu decisión, yo no te voy a obligar a hacer nada. Hazlo. Muy bien, por otro lado, yo voy a hacer videos cada semana. Quiero tener un canal muy activo. Así que no tengo nada más que decir de que espero que se suscriban a este canal y que le den un fuerte like, un fuerte pero fuerte like. Y muchas gracias por todo, por verme y todo lo que ustedes digan. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!